tutor todavía. Es que la verdad es que el reglamento de la maestría implica la asignación del tutor por medio independiente. Correcto. Entonces yo desconocía ese tema hasta poquito, de hace semana atrás, cuando escuché la clase. Y no tengo hasta ahora visualizado el tutor. Tengo algunas personas. Aún así, estas personas no hacen docencia, entonces tal vez no tienen, no van a, no les va a llamar mucho la atención en ser tutores. Ya que están en práctica nomás, son gente que está en práctica en constante. Bueno, no es investigación, es práctica. Lo que hace el forense en la actualidad es hacer investigaciones del área de organismos estatales, prácticamente, o es el IDIP o es el sistema médico legal, en mi caso chileno. Entonces, ninguno de ellos, por la información que maneja, es susceptible de la información que entrega. Y por ese mismo hecho es complicado encontrar un tutor. La verdad que yo al menos yo no visualizo hasta el momento un tutor. Y en mi área, digamos, yo vivo en la ciudad de Arica, es complicado porque las leyes ¿Tú están eres de regidas por Arica? este tema de la confidencialidad. Eres de Arica, perdón. Yo vivo en Arica. Ahora estás en Arica, pero ¿eres de Bolivia Sí. o eres ariquense? No, yo soy boliviana que Ajá. resido en Arica hace tiempo. Qué suerte que tienes. Pero, Me encanta Arica. sí. Mire, la verdad es que igual pasa en La Paz, pero debe ser tal vez difícil, digamos, no sé, a mí me cuesta encontrar una persona que me dé una posibilidad de hacer pasantía en el área forense. De hecho, digamos, la pasantía es difícil porque la información que manejan son expedientes judiciales en donde la información es confidencial y se entiende que no me van a dar. Y yo al menos, mi tema es hacer como un escrito similar al que refiere usted de errores y mitos del libro, pucha, no me acuerdo el autor, de Feiras, Ah, el Sierra, de metodología. El de metodología. Correcto. Yo Errores y la verdad que mitos sobre pretendo la hacer algo confidencialidad. así, similar a esto, pero Ajá. referido al protocolo. Ah, buena idea. Es como un instrumento para la gente que esté iniciándose en el área forense, que sepa, digamos, los mitos y los errores en un análisis retrospectivo. O sea, me parece excelente la idea como tema y como libro, pero no sé si te serviría como tesis. Porque Es como una tesis. base de lo que yo pretendo hacer, digamos, Ajá. un estudio similar a eso, pero que tenga relación con la elaboración de un protocolo que sea más efectivo Claro, pero en me base a eso. entiendes que si haces un protocolo, lo vas a tener que implementar y evaluar para que eso sea tesis, ¿no? Sí, no hay. Es un estudio largo. Pero Pero si decides llevarlo hasta las últimas consecuencias, como te comento, implementarlo y evaluarlo, fantástico. Ahí sí. mire, la verdad, como lo hago retrospectivo, o Buenas noches, pretendo doctor. tener ojalá la posibilidad de hacerlo de 5 años de análisis retrospectivo, o dos, no sé en realidad el material que pueda contar, pero un análisis retrospectivo de cierto tiempo, de cierto periodo de tiempo, creo que sería útil. No sé si sería válido para tesis. Como te digo, para que sea válido como tesis tiene que ser no solo el análisis, sino que lo que vos propongas lo pongas a prueba, ¿no es cierto? Y puedas evaluarlo. El análisis retrospectivo Claro. te va a servir como un Claro. diagnóstico de situación, ¿me entiendes? Sí. En la Universidad de Tarapacá, ¿no hay carrera de psicología? El área forense está poco visualizada. Ajá. Y aparte de la No. Universidad de Tarapacá, ¿existe alguna otra ahora en Arica? Porque hace unos años estaba la del mar también. Está ya casi anulada, Así. por falta de acreditación, pero el sistema médico legal que es estatal
es como el organismo que tiene actualizado todos los protocolos que considera, digamos, a nivel nacional. A nivel nacional está acreditado. Y claro, usted comenta esto porque en realidad podría ser casi de 2 años el estudio, más o menos, quizá 3 años. Pero si lo comienzo al mismo tiempo que estamos haciendo esta evaluación y todo, yo creo que se podría realizar. Sí, se podría hacer. Es un aporte porque la ciudad de Arica es una ciudad que no tiene un desarrollo en el área forense. Pero aún Tampoco, por lo así, y menos como yo. me llamó mucho la atención este libro, yo le entendí como un aporte porque para mí me sirvió leerlo. Es Claro, muy bueno ese libro. claro. Lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, un libro no implica necesariamente que equivalga a una tesis. ¿Me entiendes? Como te Claro. digo, para que sea tesis, tiene que haber una hipótesis, un objetivo, un método para validarlo. Y la demostración de que eso funciona o no Claro. funciona, que sería la De todas maneras, evaluación. sí, de todas maneras yo pienso que a lo mejor, digamos, de los objetivos que sean específicos como 3 o 4, de los 4 habría que ver si se cumple, si no, igual va a ser un aporte, de todas maneras. Ok, Sí. ok. Sí. Me parece Hola. bien. Hola, Hola. ¿y alguien más? Sí. Sí, yo estoy escuchando los hola, no sé de quién, pero los escucho. Doctora Estefanía. Estefanía, qué gusto escucharte. No te veo en el video, ¿qué pasó? Sí, lo que pasa es que estoy corrigiendo porque tengo que entrar a las 7 a una clase. Ajá. Perdón que le interrumpa, estaba en el minibús. Tenía también una duda sobre, vengo siguiendo la conferencia por si acaso desde que he iniciado. También tenía una duda sobre el tutor. Yo ya tengo una persona más o menos seleccionada, pero lo que quisiera tener en claro es si hay que mandar a la universidad el currículum o también el currículum más la hoja de vida y cuánto tiempo tardaría la universidad en dar respuesta para ver si acepto o no el tutor que yo escoja, por ejemplo. Ahí me mataste, porque ese trámite no tengo idea de cuánto puede durar. Yo lo que te recomendaría es que escribas acá al posgrado solicitando esa información. La verdad es que no sé cuánto tarda ese trámite. Ah, ya, doctor, esa era mi duda, porque ya quisiera empezar con el perfil de la. Sí, no te olvides que yo solamente soy el docente, ¿no? O sea, no, de trámite burocrático como que no tengo mucha idea. Y en eso la verdad es que no te puedo asesorar. Ya, Pero estoy doctor. seguro que si te llegas en algún momento por el posgrado y hablas aquí con las chicas del posgrado, seguramente ellas sí te van a saber dar una manito con ese trámite. Ya, doctor, muchas gracias. Entonces, quisiera pedirle permiso, por favor, ya tengo que entrar a Sí, mi clase no te presencial. hagas problema, no te hagas problema. Todos andamos con problemas Bueno. últimamente, así que es totalmente comprensible, no te preocupes. Bueno. Buenas Sí, noches, doctor. Le habla Alberto, te Alberto. escucho. Casi que referente a la misma pregunta de Estefanía, ¿no? Ajá. El tutor, yo tengo más o menos una persona que es un compañero de trabajo, él salió de psicología de la San Simón, acá de Bolivia, ¿no? De la UNS. Ajá. Él es docente aquí en la privada, ¿no? Porque generalmente acá en Oruro no hay en la estatal la carrera de psicología como tal. Ajá. Al grano, ¿no? Es para la validación de este tutor, es directamente con personal de posgrado. Correcto, correcto, sí. Ya, y este tutor solamente es para el perfil de la tesis, ¿no? No es No, no, para. no, 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 No no. para la defensa de la tesis de como sí de la El maestría. tutor lo tienen que buscar para el perfil y para el resto de la tesis. Tiene que ser el mismo tutor. El mismo tutor. Claro, es que si vos cambias el tutor, imagínate, el siguiente tutor Cambia la investigación.
No, me parece que esto no es así y te puede voltear todo lo que ha hecho hasta ahora. Toda una investigación, ¿no? Entonces tienes que buscar un tutor que te acompañe a lo largo de la Sí. construcción de toda la tesis. Ya, doctor. Otra pregunta. Yo Ah, y otra cuando hice cosa, perdón, acá la... Alberto. Vale, Busqué vale. un tutor que haya hecho investigación. Sí, por No supuesto. solo lo busques porque es tu amigo o cosas por el estilo. No, él es generalmente es, bueno, tiene bastante experiencia en el tema de investigación, ¿no? Bien. No sé muy bien si tendrá algún escrito en la página que usted nos dijo, ¿no? De los artículos, ¿no? Pero él ha asesorado bastantes tesis, aquí tanto en la privada, aquí en bastantes facultades de Oruro, pero para el grado de licenciatura, ¿no? No para el grado de maestría. Pero Eso es una... él tiene grado de maestría, Alberto. Tiene grado de maestría. Él ha Ah. hecho una maestría en España, en Cartagena, no me acuerdo de este lugar. Está bien, está bien. Lo que pasa es que el reglamento te pide que el tutor tiene que tener el mismo grado del posgrado o Ya. superior. O sea, como No, mínimo él... maestría. Si tiene doctorado o postdoctorado, mejor, pero mínimo tiene que ser magíster. Ya, él sí es magíster, ¿no? Ajá. Perfecto, entonces. Después, sí, después otra pregunta. Sí. Esto un poquito me lleva a la duda, ¿no? Ajá. El tema de la hipótesis y el objetivo. Sí. Cuando yo hice la tesis para el grado de licenciatura, en el tema que yo planteé, usé ambas, o sea, una hipótesis y también objetivos generales como objetivos específicos. ¿Qué tipo de investigaciones se da a estos casos, más o menos? Usaste Porque es ambas, ¿por qué? sí. Mi tipo de investigación era más correlativa. La hipótesis era a menor madurez emocional, mayor madurez emocional, menor edad, diré, perdón, de mujeres. Mi tema más que todo era de mujeres embarazadas en temprana edad, y más que todo en la edad de adolescencia. Claro, Pero pero no a es lo menor que yo edad. estoy preguntando, Alberto. Ya, perdón. Lo que yo te estoy preguntando es, ¿por qué usaste las dos cosas? Más que todo por requerimiento de la universidad, ¿no? Ok. Porque eso tenían un formato que Pero tenían que los obligaban perfecto, Alberto. El tema es el siguiente. Yo lo que les enseñé, no sé si viste el video donde yo explico Sí. hipótesis y objetivo, y por qué un modelo usa lo uno y no Sí, lo otro. entiendo, ¿no? ¿Lo viste el Pero, video? sí, vi el video, ¿no? De las investigaciones cuantitativas, naturalistas ¿Y lo y empiristas, ¿no? entendiste por Sí, qué se usa en entendí. un caso objetivo y Sí, en el por... otro se usa hipótesis? sí, pero ¿puede haber algún caso, digamos, una investigación que se pueda utilizar ambas? Esa es la pregunta que yo tengo. Bueno, mira, el tema es el siguiente. En el único caso que puede haber eso es cuando un reglamento mal hecho te lo pida. Pero si vos te pones a leer artículos científicos, vas a ver que eso no ocurre. Ya, esa es la duda que yo tenía más que todo, ¿no? Si es que puede haber algún caso, ¿no? Como investigaciones correlacionales, por ejemplo, que son al mismo tiempo cualitativas y cuantitativas, ¿no? Donde se aplica, por ejemplo, en estudios de casos, se utiliza bastante instrumentos de medición o test psicológicos y también se te muestra, digamos, algún grado de un índice, ¿no? De valores, por ejemplo, en resultados con algunas personas que se aplica. Por ejemplo, cuando se aplica test de inteligencia, por ejemplo, nos muestra los resultados, ¿no? Y se cuantifica estos resultados, ¿no? Pero también al mismo tiempo también se puede cualificar estos resultados porque también hay un instrumento que es el WISC, que es un test de inteligencia, que este test también no se puede cuantificar la persona, diré cualificar la personalidad de la persona que se está aplicando este test. Nos puede dar rasgos de personalidad, ¿no? Por eso me refería a ese aspecto, si Es es que puede que, utilizarse en sí, algunos Alberto, lo casos. que pasa es que vos me parece que no has visto el video No, donde bien. yo hablo de los paradigmas. Lo primero que yo Ya. les dije es, olvídense de que el paradigma cuantitativo es
es cantidad y el cualitativo es calidad. Yo les dije que la diferencia entre los dos paradigmas era la forma en que ven la realidad. Sí, eso entendí, ¿no? Perfecto, entonces también les pedí que, y creo que en el primer video está, que formaten el disco duro y se olviden de ese libro Zampieri. Sí, ya lo estoy formateando porque nos pidieron bastante, para el tema de la tesis que yo realicé, nos pidieron bastante material de Zampieri, ¿no? Correcto, y, pero como yo les eso... dije también en los videos, es un libro que tiene demasiados errores conceptuales. Entonces, lamentablemente, si realmente quieren aprender investigación, es muy difícil que aprendan a hacer investigación con un libro que tiene errores conceptuales gravísimos. Por eso yo grabé esos videos para explicar, inclusive si vos te fijas, yo toco el tema de la hipótesis con ejemplos de Zampieri para que vean dónde están los errores conceptuales de Zampieri. Son errores graves. Y él habla de estos dos modelos porque evidentemente no tiene la formación epistemológica para saber cuál es el origen de cada uno de los modelos. Por eso él incluso los clasifica mal. Él clasifica quali cuantitativo y él dice quali es calidad, quanti es cantidad. Y eso creo que no tengo que explicarles que no es verdad. Vos en cualquiera de los dos modelos podés aplicar estadística, por ejemplo, o en ninguno de los dos si quieres. ¿Me entiendes? Entonces, sí, la diferencia de los modelos radica en la forma en que ven la realidad. El cuantitativo, yo les dije, en realidad se llama positivista y ven una realidad que es única, universal, verificable y objetiva. En cambio, el otro parte de múltiples realidades, el naturalismo, múltiples realidades subjetivas que son solo válidas en una relación espacio y tiempo determinada y que además no puedes verificar siempre. Esa es la diferencia básicamente. Es mucho más profundo de lo que te lo estoy diciendo. Yo te recomendaría volver a ver el video y sobre todo, como te digo, formatear el disco duro y olvidarte de ese libro. Por eso es que yo les he puesto en la bibliografía 600 megas de libros para que tengan un abanico lo suficientemente amplio y no me digan después, y si no vemos a Ampere, entonces, ¿qué vemos? Por eso tienen más de 100 libros, ¿me comprendes? De ahí tienen para elegir. Ok, doctor. Gracias. No, eso es simplemente una duda, ¿no?, que tenía. Ajá. Gracias por la consulta. No, de nada. ¿Hay alguien más? Tenía una duda, disculpe. Sí, ¿quién habla? Violeta. Ah, Violeta, hola Violeta. Estaba mirando que tengo 13 asistentes y siempre preguntan uno o dos nomás. La verdad es que estaba tratando de leer el trabajo del foro 3. Ajá. En donde dice, sí, ¿cómo puede evitar la subjetividad, subjetividad. De cualquier prejuicio en la interpretación de los datos? Ajá. En respecto al tema de que nosotros nos concierne, que es el cualitativo, al menos, no sé, yo, es una duda porque al menos nosotros nos ideamos, de acuerdo al instrumento que tenemos, ya nos guiamos sobre qué clasificación tiene los resultados, para poder, digamos, decir si logramos o no logramos el resultado final. Claro, claro. Tratamos de lo posible de no poner una observación subjetiva. Aún así es difícil, pero de todas maneras se supone que nosotros estamos tratando de guiarnos por un instrumento psicométrico. Correcto. Ya. Y nosotros muchas veces, bueno, pero en este caso... Disculpame, Violeta, ahí está la parte cuantitativa, que no tiene que ver con el modelo epistemológico, ¿me entiendes? Por ejemplo, si vos sos psicóloga, tu modelo epistemológico es naturalista.
¿Me entiendes? Entonces, vos trabajás con una múltiple realidad, tantas como seres humanos hay en el planeta, y con una realidad subjetiva, que podés cuantificarla, ¿me comprendes? Por eso yo les decía, es un error usar la terminología quali y quanti, porque en realidad los dos modelos pueden cuantificar, o ninguno, ¿me entiendes? Según qué trabajo sea el que esté haciendo. No sé si con eso te ayudo o te embarré más todavía. Sí, creo que, no sé. Pero la subjetividad en nuestra área es como difícil de no sesgar. De alguna manera, digamos, nosotros damos una observación y el observador necesita de otro observador y ese observador de otro. Uh-huh. Y posiblemente de cuatro, o de una línea de cuatro, digamos, de una cibernética mayor para poder saber si tenemos un resultado objetivo, aun cuando hablamos de un mismo instrumento. Sí, yo creo que en realidad... Cuatro psicólogos aplicamos un test, muchas veces sale diferente. Correcto, correcto. Pero la idea de esa pregunta, Violeta, es que ustedes razonen justamente... Todo esto que hemos estado viendo hasta ahora, el tema es, claro, si el ser humano es por definición humano y subjetivo, perdón, ¿será posible lograr la objetividad? A eso sí, es lo que yo apunto, sí. ¿Me entiendes? La respuesta de esos foros no es una respuesta matemática, no sé si me entiendes. No es que yo espero todos contesten lo mismo. Yo lo que espero es que me lo argumenten. Eso es lo importante para mí. Porque la idea del foro es aprender a razonar el conocimiento. Ok. Ok, si no hay más preguntas, me están diciendo que tengo que cortar la videoconferencia porque hay otra. No sé si te quedó claro, Violeta. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, fantástico. Pero son preguntas abiertas las del foro, ¿eh? Hola. La idea nuevamente es que es conocer, hola, el razonamiento de ustedes y nada más. Es muy difícil que haya una pregunta. La única forma de que yo califique mal una de esas preguntas es con lo que yo he puesto en la guía, que ustedes plagien una respuesta del libro, por ejemplo. Pero si es respuesta propia, no. Doctor. No están desaprobados. Sí, ¿quién más está ahí? Hola, doctor. Buenas noches. Hola, doctor. Sí, ¿quién habla? Hola. Hola. Doctor, ¿me escucha? Te escucho perfecto. ¿Me escucha? Sí. Habla Carolina. Carolina, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, doctor. Bueno. Doctor, quería hacerle una pregunta. Bueno, más que todo, que un poquito pueda explicar lo que es la entrevista estructurada. Uh-huh. Y lo que es la encuesta, un poco la diferencia, porque sí me queda un poco claro la diferencia, pero quisiera, por favor, si podría. Hay un video donde yo explico eso, no sé si lo han visto. Sí. Ajá. Todavía no lo vi yo, no lo vi. No. Mira, mi consejo es el siguiente, porque me están indicando que tengo que cortar porque hay otra videoconferencia después de la mía. El día lunes... vamos a tener un plus de tiempo. Entonces yo lo que te sugiero es, si puedes entrar puntual y yo te explico con todo gusto esa diferencia, ¿te parece? Y sí, para todos bien, los que están ahora en línea, rogarles que las preguntas, no esperen a que se corte el tiempo para hacer las preguntas, porque si ustedes se fijan las grabaciones anteriores, se van a dar cuenta que hasta las 6:30 nadie me pregunta nada. Y cuando ya se acerca la hora del corte, todos preguntan al mismo tiempo. Entonces perdemos media hora que podríamos utilizarla más productivamente. Entonces, solo esa solicitud yo les haría, compañeros. ¿Está bien, doctor? Doctor, una consulta más. No sé si le puedo quitar como un minuto nomás. A mí me puedes quitar
10 minutos más, pero Carolina acá al lado me va a pegar enseguida. Me está presionando. Mire, doctor, lo único que quería saber es si hay alguna otra posibilidad de tener algún espacio, algún otro foro donde se le pueda hacer consultas directas a usted. Mira, el tema, no yo estoy recontracargado de trabajo. Lo que yo le sugiero también es, si usted está en La Paz. Sí, yo estoy en La Paz. No, yo en Oruro. Sí, y Violeta en Arica. Pero bueno, los que están en La Paz, yo lo que les sugiero es que asistan en la medida de lo posible al presencial también. Eso es mucho más productivo. Me puedes escribir a mi correo si quieres la consulta. El problema es que yo no te puedo garantizar que te la conteste inmediatamente. Ese es el tema. Y la otra posibilidad es vía Facebook. Pero yo estoy dando clases en estos momentos de lunes a domingo porque se me superpusieron varios posgrados que tenían que haber empezado antes y como no tenían inscritos, se prorrogaron y ahora estoy con una carga que no veo la hora de terminar algunos. Ok, sí. Lo que sucede es que yo suelo viajar bastante, entonces me cuesta a veces coincidir con las fechas de lo presencial. Justamente eso. Entonces, bueno, por eso mismo consultaba, para ver la posibilidad, pero, ¿no? Nuevamente, mi recomendación es que el lunes a las 18 en punto me hagas la consulta, porque como yo les comenté, y si ustedes se fijan en las grabaciones anteriores, recién cuando se está por cumplir el tiempo, me llueven todas las preguntas. Y hasta las 18:30, 18:40, yo tengo que preguntar, ¿no hay nadie que quiera una consulta, por favor? Sí, verdad, doctor. Muchas gracias. Doctor, lunes va a haber video. Lo último no lo escuché. ¿Qué fue? ¿El lunes habrá videoconferencia? ¿Conferencia? Claro, ¿por qué no? ¿Es feriado? ¿Qué pasa el lunes? No, es que como los videoconferencias normalmente son miércoles y viernes. No, el lunes pasado no hubo videoconferencia porque fue el Día del Trabajador. En lo que nos mandan está, doctor, en lo que nos indican solamente que las videoconferencias son miércoles y viernes. Sí, eso. Así es. Miércoles, viernes. ¿Carola es así? ¿Es miércoles y viernes, Carola? En la plataforma está así, doctor. Y podríamos el lunes como... ¿Sí? Perfecto. Si todos están de acuerdo, el lunes puedo darles también videoconferencia. Está bien, doctor. ¿Sí? ¿Les parece todo? Sí, doctor. Sí. Ok, entonces, Carola va a poner en la plataforma que este lunes vamos a tener videoconferencia, ¿ok? Y con eso recuperamos bien, también, doctor, el tiempo restante. Ok, gracias, doctor. No, gracias a usted. Gracias, doctor. Me despido entonces porque 7:15 ya me esperan en el otro posgrado. ¿Ok? Hasta luego, doctor. Buenas noches. Entonces. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Que les vaya bien, chicos. Nos vemos el lunes. Muchas gracias. Hasta luego, doctor.